Bienvenidos otra vez a Calabozo Retro. Pues ahorita otra vez con un unboxing de las figuras de Dragon Stars. Estas son la serie 11 y 12, la oleada 11 y 12. Por fin pude conseguir toda completa. Desgraciadamente no, ya Dragon Stars desde hace un par de series que no incluye una figura para armar. Entonces, pues bueno, vienen sin eso, pero pues bueno, como quiera. Para el que nos gusta coleccionar algo de figuras de acción, esta es una muy 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 buena alternativa, a diferencia de Figure Rise o de SHF. Estas son un poquito más, sobre todo SHF, son más caras, cualquiera de estas. Y otra de las cosas que me ha gustado de Dragon Stars es que tienen figuras que, o personajes que todavía no saca SHF, se les adelantó en ciertas figuras. Pero, y aparte es una muy buena alternativa, yo creo que son bastante buenas. Obviamente no cuentan con el acabado premium que tiene la figura de SHF. Las poses, los accesorios que traen, todo eso, de calle se las lleva, ¿no? SHF, pero yo creo que tienen buen tamaño, tienen buena articulación y tienen muy buena calidad. Hay unas figuras que de hecho me sorprendieron la calidad con la que están hechas, la pintura y todo, que son unas figuras de las olas anteriores. Ahorita se las muestro por ahí, algunas de mis favoritas. Pero pues bueno, en esta ola viene lo que es Gohan, Kid Buu, Gogeta, Gotenks, número 18, y Broly de la película Dragon Ball Super. Son las 6 figuras que vienen en la serie 11, que es Gohan en Super Saiyan 2, es Gogeta en Blue, Super Saiyan Azul, Kid Buu, Broly, número 18, y Gotenks en Super Saiyan 3. Este en lo personal fue el que me costó un poquito más de trabajo conseguir a precio normal, porque yo no me gusta pagar más de lo que realmente valen las figuras. Ellas valen 1,000, 2,000 pesos, ya se me hace demasiado. Es un precio accesible, si las encuentras a precio normal, estas figuras son de entre 500, 600 pesos según la tienda. Ya si te vas a segundas manos, estos están en 850, 950, 1000, pues ya sube bastante, ¿no? Pero un precio entre 500 y 600 están bastante, bastante bien. En los lados vemos una buena figura en anime. Este es Broly, número 18, lo cual está muy bien. Ahí tengo ya el número 17. Me hubiera gustado, ojalá en el futuro saque el número 16. Es uno de mis personajes favoritos, número 16. Esto está excelente que hayan sacado el número 18. Gotenks en Super Saiyan 3. Este es el mismo detalle de Goku nivel 3. Viene el pelo aparte, ¿no? Lo que ven ahí en atrás es solamente un pelo pintado en el cartón, y luego este se lo pones al estilo de una figura. Gogeta, que este güey se pasó un buen rato en la bronceada, porque estaba no sé a qué se deba que hicieron este tono de piel. Se ve bien porque trae como que un tono ahí, un sombreado, pero se ve bastante rojo, ¿no? Ahorita las vemos más de cerca, las figuras. Kid Buu, que no sé lo que está pasando ahí en los pantalones de este güey, pero algo hay pedo aquí. Está medio curioso esa forma que tiene ahí. Y pues bueno, uno de los personajes menos apreciados, que es uno de mis favoritos también, Gohan, desde lo que fue la saga de Raditz, la saga de Cell, obviamente. Hasta el Gohan místico se me hace un personaje muy bueno y no le han dado el crédito que se merece. Pero bueno, entonces vamos a hacer el unboxing rapidito, Rosa. La vemos detalladamente y platicamos un poquito más de las otras figuras. Vámonos.
Pues bueno, aquí tenemos ya a los personajes todos fuera de la caja. Tenemos el número 18, básicamente, pues, al igual que todos los personajes de Dragon Stars, en cuanto a flexibilidad y los puntos de articulación, son básicamente lo mismo. El codo de doble unión, la cintura puede voltear. Algunos no pueden hacer este movimiento, como aquí número 18. Y el voltear la cabeza, voltea un poquito hacia arriba. Eso es lo que puede voltear hacia abajo. Casi nada hacia arriba. La falda le impide levantar el pie. Esto es lo máximo que lo puede levantar. Sí le puedes quitar la falda, pero obviamente no quedaría bien la figura, ¿no? Al igual que la chaqueta, también se le puede remover. Pero son más o menos los puntos de articulación. Gohan, al igual, tiene, como le digo, es básicamente lo mismo. Gohan tampoco tiene un movimiento de cintura hacia arriba o hacia abajo, simplemente hacia los lados. La cabeza igual, casi no se mueve nada hacia atrás. Si alcanza a girar prácticamente 360 grados. Está bastante bien la figura de Gohan. De hecho, me gusta la expresión. Se ve bastante bien. Está bastante bien lo que es la pintura. Algunos detallitos, por ejemplo, aquí en el pecho que está un poquito mal pintado por ahí, que no es gran cosa, pero en general bastante bien. Este cabrón es el que trae definitivamente la fiesta aquí en los pantalones. Digo, se ve muy curioso esa chingada madre saltada ahí. Digo, posiblemente es para que pueda levantar más el pie, no sé, pero definitivamente está con la fiesta en todo el esplendor este cabrón, ahí los pantalones, ¿no? Tiene buen movimiento debido a eso, pero por ejemplo, al igual que Gohan, o ahorita vemos a Gogeta y a otras figuras, pues no tienen definitivamente esa madre ahí, ¿no? Pero bueno, en general, la figura de Kid Buu, muy bien. Se ve bastante bien también lo que es la... No sé si puedo enfocar ahí bien la expresión. Se ve muy bien. Me hubiera gustado a lo mejor que detallaran un poquito lo que es los orificios que tiene Buu en la espalda, en el pecho, en la cabeza. A lo mejor alguna sombrerita se hubiera visto un poquito mejor. Pero obviamente, como les digo, son figuras de un precio más accesible, pues obviamente no es una calidad tan tremenda, ¿no? Pero por lo que cuestan, están bastante bien. Gogeta, como les decía, a diferencia de Majin Buu, digo, no se ve tan grosero. Este no está tan entrado en la fiesta, anda normalón, entonces no hay pedo. Pero lo que sí, a Gogeta definitivamente fue el bronceado. Se ve bastante café. La escultura, la cara se ve excelente. No como Vegeto. Vegeto sí se fueron por el baño con la cara, pero este se ve muy decente. El pelo en acabado mate se ve bastante bien. Me gusta mucho cómo se ve el pelo. El traje en general de Gogeta, muy bien. Esta chaqueta también, o este chaleco más bien, también se puede quitar, lo puede remover. De esta parte de aquí lo despegas y lo quitas completamente, en dado caso de que quieras exhibir la figura de esa manera. Pero está muy bien esta figura. Y por último, a la que más andaba buscando yo, a Broly, ¿no? Que tiene, pensé que iba a estar a lo mejor un poquito más grande. Broly, esta es la versión de Dragon Ball Super, la película, que es precisamente donde a Gogeta lo hacen canon, porque había salido solamente en la película y contra Yanemba, y no era hecho por Toriyama, ¿no? Y ya en esta película ya tanto Broly como Gogeta ya entran dentro del canon de Dragon Ball, ¿no?
un poquito diferente el Broly al Broly que vimos en las películas, pero la verdad bastante bien, bastante bien. El pelo está muy muy bien. Este no puede girar toda la cabeza, alcanza a topar el pelo por ahí. Casi no puede voltear hacia arriba tampoco, hacia abajo. Este sí tiene lo que les digo, el movimiento de cintura hacia los lados. Y al igual que el número 18, le impide mucho lo que es la, bueno, en este caso es la oreja, que tiene Broly aquí, le impide levantar los pies, ¿no? Entonces no tiene prácticamente nada. Si lo fuerzas mucho, va a saltar la pierna, ¿no? Para doblarlo, hasta ahí puede llegar, al igual la otra. Entonces en general muy bien. Digo, no sé, aquí se me hace un poquito plano el músculo. No sé, medio curioso, o sea, como que muy plano. Un poquito más voluminoso, más grande, como es Broly. Broly es una bestia, ¿no? Un enorme cabrón. Y la expresión de Broly muy bien, pero también me hubiera gustado una expresión de esa risa de loco el cabrón cuando ya entra en el pinche modo legendario, ¿no? Una risa, un grito, ¿no? Aquí se ve la cara serio, le digo, está bien hecha, pero hubiera sido mejor a lo mejor una expresión de esa manera, ¿no? La cicatriz bastante bien, se ve con el color se nota bastante bien lo que son los brazos, en la cara y en la parte del estómago. Entonces está bastante bastante bien. Digo, ya tengo tiempo coleccionando algunas figuras de Dragon Ball. Déjenme les enseño más o menos. Digo, ay, perdón por el movimiento de la cámara. Entonces ya tengo algunas figuras. Tengo solamente una que he podido juntar, que es la de Zamasu, fusionado, que es la figura extra que venía por ahí juntando toda la colección, lo cual está bastante bastante bien. La figura bastante muy bien, de hecho muy bien detallada. Golden Freezer, otro de los que están bastante bien. Cell me impresionó bastante, está muy bien pintado, muy bien diseñado. Lo que es Gohan, Gohan Místico, está bastante bien. Piccolo también. Es decir, hay figuras muy buenas. Goku nivel 4, por supuesto. Entonces hay muy 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 buenas. Yo creo que es una colección que merece la pena, porque les digo, no es muy cara, no es tan difícil de conseguir, al menos algunas figuras. Yo el que ya no pude conseguir definitivamente fue a Bills, que viene para, fue el que me faltó para armar a Shenlong. Entonces sí, ya lo puedo conseguir, pero demasiado caro. Entonces, como les digo, no me gusta conseguir ya las figuras ya a esos precios, realmente no. Entonces estas no son tan raras, algunas se escasean. En esta a mí me tocó, como les digo, Broly, que fue el que me tocó, el que fue más difícil de conseguir para mí, que lo conseguí al precio normal. En otras ha sido el Goku Super Saiyan Dios Azul, el Ultra Sentido también es un difícil de encontrar. Jiren también, de hecho Jiren está bastante bien. Lo mismo que Broly, me hubiera gustado un poquito más alto. De hecho, vamos a ver aquí, por ejemplo, a Goku Ultra Sentido. No está tan mal la escala. Aquí los vemos más o menos a Broly y a Goku. Está bien. Ese Goku me hubiera gustado también de la cara. No sé. Pero bueno. Luego, si acaso quieren ver el review de alguna figura o ver una figura en general, pues coméntenos. Pero la escala, digo, no está tan mal realmente. Está pues bien. Alguno de los, por ejemplo, a Gohan, lo veo un poquito grande. Para mi gusto, a lo mejor está un poquito más chiquito. Skip Boo.
está más o menos, no lo sé, de repente se salen de la escala los de Dragon Stars, otras escalas, déjame, aquí me estiro tantito por uno de los que les digo que me sorprendió mucho, que es precisamente Cell. Este está mucho, muy bien, el acabado, la pintura, el diseño, el tamaño, está perfecto, precisamente como Cell, precisamente la que es la forma perfecta, está muy bien ese personaje. Pero sí, por ejemplo, Gohan es el que se me hace que salió un poquito, era un poco más chico, no lo sé. Pero bueno, ahí está, Raza, esa fue la serie 11 y 12 de... Perdón, este lo tenía acá, a este lado. Gotenks, se me olvidó. Este es otro, este no lo pude parar, el pelo le pesa demasiado a esta figura. Está muy, muy, muy pesado y no deja pararlo. A ver cómo lo puedo parar, ya sea recargado con alguien o algo. Pero bueno, está bien, como les dije, este sí está bastante bien, el diseño de Gotenks. El chaleco también se le puede, ah no, este no se le puede remover. Este al parecer no es como el de Vegeta. Y al igual vemos, aquí les decía el tamaño. Vamos a acercar un poquito. Por ejemplo, yo creo que Gohan debió haber sido más o menos al tamaño de Goten. Y sí está un poquito más alto. Yo creo que ese era el tamaño de Gohan, ¿no? Porque sí se ve a un poquito más escala. Pero bueno, este no lo puedo dar ni de chiste, ¿sí? Se lo tengo que estar tirado. Pero bueno, ahí está el unboxing de la serie 11 y 12 de Dragon Stars. Si les gustó el video, denle like, compártalo, ayúdenos por ahí con la distribución, con las recomendaciones. Si quieren ver alguna figura en general, comenten, que platicamos sobre algo. Y pues bueno, Rosa, sin más por el momento, esto fue Calabozo Retro. Nos vemos en la próxima. Saludos.